Señal Directa. Como especie humana, nuestro tránsito por el planeta no ha sido ni es neutral y mucho menos beneficioso. Hemos construido modelos económicos que han promovido el progreso material, el crecimiento de la economía de mercado sobre la base del progreso material, de la ganancia creciente a toda costa y a todo costo, basado en la utilización desmedida de los recursos de la naturaleza y a veces de los propios seres humanos. Las consecuencias de un consumismo excesivo que no ha contemplado la depredación y degradación del medio ambiente natural y social que vivimos han sido impactantes y han puesto en riesgo nuestra sobrevivencia como especie humana, por lo que estudiar y actuar sobre el ciclo de los productos es un asunto estratégico y vital para todas y todos y nos llevará a comprender los sistemas vivientes de la Tierra y la responsabilidad humana sobre ellos para no seguir transgrediendo los límites de estos sistemas. El tema del crecimiento económico se ha convertido en el foco de los debates contemporáneos sobre las políticas destinadas a enfrentar el cambio climático y ha puesto en cuestionamiento la manera en que concebimos y medimos la economía. Si bien se intentó medir el resultado de la actividad económica con el Producto Interno Bruto ecológicamente ajustado y se han introducido los objetivos del desarrollo sostenible en las actividades de las organizaciones empresariales, sociales y gubernamentales y educativas, estos esfuerzos aún son tibios y débiles ante el reto del daño al planeta. Algunos pensadores señalan que la naturaleza da para satisfacer las necesidades de toda la población, y más aún, pero no da para satisfacer la avaricia y voracidad de unos cuantos que dominan la economía. Por ello, la universidad y la empresa deben colaborar aún más para diseñar la ruta a transitar en la formación de talentos de seres humanos con alta calificación que caminen por una senda que nos lleve a asegurar la sobrevivencia humana basada en la interacción respetuosa y reparadora con la naturaleza. En 1972, la señora Meadows alertó sobre los límites del crecimiento. Amaita Sen, Premio Nobel de Economía, proponía fomentar la riqueza de la vida humana antes que la riqueza de la economía. En un libro llamado Economía Rosquilla, Kay Raworth planteó en 2018 que hemos estado midiendo mal la economía. El progreso económico lo hemos considerado como un movimiento hacia adelante y hacia arriba, no hacia adentro y hacia el beneficio de la nación. Se han definido los objetivos del crecimiento económico, pero ¿crecimiento de qué y para quiénes? La brújula del siglo XXI debe ser poner en el centro el espacio justo para la humanidad y la satisfacción de las necesidades de salud, educación, rodeado de un techo ecológico como frontera de la rosquilla en una ciencia del sistema Tierra. Todo ello requiere una nueva forma de gobernanza, donde la gobernanza social sea uno de los ejes que guíen las políticas públicas, la creación de ciencia y formación universitaria con este nuevo sentido, donde el aprendizaje y servicio solidario articule los aprendizajes académicos con la atención a las necesidades sociales y genere experiencias educativas solidarias para salvarnos como especie humana. Señal Directa.